compañero, nos van a contar algunas cosas que hemos aprendido en mi cole sobre la antigua Grecia. Comenzamos. Grecia forma parte de la península balcánica y está rodeada por tres mares: Egeo, Mediterráneo y Jónico. Grecia está formada por ciudades que se llaman Poli, las más importantes eran Esparta y Atenas. El Ágora era un lugar donde hablaban de temas importantes. Los griegos inventaron la democracia. ¡Democracia! Muy bien. Hemos estudiado grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, matemáticos como Pitágoras y médicos como Hipócrates. Atenas se construyó el Partenón, dedicado a la diosa Atenea. Era rectangular y de largo medía 70 y de ancho 30 y tenía muchas columnas. Mirón fue un gran escritor griego. Realizó el disco en bronce y representa a un atleta lanzando el disco. Hoy nos queda esta copia romana, el mármol. Mira, los griegos eran politeístas. ¿Qué es eso? Que creían en muchísimos dioses. Por ejemplo, Zeus, Atenea, Apolo y Poseidón. También inventaron las Olimpiadas, que eran competiciones deportivas que se celebraban cada 4 años en la ciudad de Olimpia. Estaban dedicadas a Zeus y duraban 5 días. Y en Olimpia había teatro, fiestas. ¿Sabéis una cosa? La Olimpiada era tan importante que durante esos días se paraban las guerras. Participaban los mejores atletas de cada ciudad y todos los que asistían tenían que acampar en tiendas de campaña alrededor de los días Olimpios durante esos 5 días. Las mujeres no podían participar en las competiciones, solo las podían asistir de público las mujeres solteras. No sabemos por qué. ¿Será que los deportistas sean desnudos? En las Olimpiadas solo había premio para el primero. ¿Qué es que ganaban dinero? ¿Qué es que ganaban una copa? No, ganaban una corona de olivo. Gorevo era panadero y fue el primero que ganó las Olimpiadas. Los Juegos Olímpicos se inauguraban encendiendo la llama olímpica en el altar dedicado a Zeus y permanecía encendida los 5 días que duraban las competiciones. Olimpiadas quedan inauguradas. Lo más importante en las competiciones era el juego limpio. No había equipos, participaban de forma individual. Al principio, los Juegos Olímpicos eran una sola carrera de 190 metros. Después, tenían
muchos deportes más. Lucha, carreras largas y petardón. Pentatlón consiste en lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina, salto de longitud, lucha libre, carrera campo a través. Feo, carreras de cuadriga y carreras de caballos con jinetes. Lanzamiento de disco. ¿Qué digo? He lanzado un disco desde un círculo de 2,5 metros de diámetro. El disco debe de caer dentro de un espacio determinado. El disco se lanza con una mano. El disco era de madera, rodeado de metal, bronce, plomo. Lanzamiento de jabalina. La jabalina era un palo largo con punta redonda. Los atletas corrían con ella hasta la línea y desde allí tenían que lanzarla. Salto de longitud consiste en dar un salto impulsado por una carrera anterior. En la lucha ganaba el que conseguía 3 puntos. Cada punto se obtenía jugando el uno de ellos tocaba el suelo con la cadera, espalda o hombro. Las carreras campo a través son una prueba de velocidad y recorrían 193 metros en la distancia de un estadio. Circuitos naturales, como el campo de las montañas. Museos elegían al azar 2 rivales sin límite de peso. Competían en un terreno parecido a la arcilla. Carreras de cuadriga consisten en dar 12 vueltas al hipódromo. Los carros eran de madera. Lo más peligroso de las carreras es cuando tenían que girar en el hipódromo. Los participantes llevaban prendas a los tobillos atadas con un cinturón. Carrera de caballos con jinetes se realizaban en hipódromos. Los jinetes iban descalzos. No usaban estribos y tenían un látigo para el caballo. Olimpiadas las prohibió Teodosio I durante 1500 años. En francés, Hubertin la rescató, incluyendo más deportes. Los símbolos olímpicos son la medalla de bronce, plata y oro, y la antorcha y la bandera olímpica. La bandera olímpica es blanca. Tiene 5 aras de colores. Simboliza 5 continentes. África, América, Asia, Europa, Oceanía. Yo creo que representa
todos los colores, la bandera de los países que participan. Esperamos que ya disfrutaré este vídeo tanto con nosotros. ¡Allá! ¡Mua!